Los tres cumpleaños cambiaron de temática, ahora acá en San Bernardo estamos de vaqueros, este, en Villa Clelia están como músicos y en el en Costa Azul están como superhéroes, eso, exactamente, superhéroes. Se vienen organizando durante toda la semana, preparando juegos para que los chicos se puedan divertir un poco. Este, preparamos la comida, lo que es los regalos y, y vamos haciendo toda la animación, vamos entrenando para que cada día salga un poquito mejor. Este, y contamos con cumpleaños que vienen desde 50 chicos a 150 y tratamos de animarlo de la mejor manera. Lo más lindo es cuando ellos se, se ponen a jugar con nosotros, es la sonrisa que nos dan. Eso es ya darte cuenta que el cumpleaños salió bien, que los chicos se están divirtiendo, que le devolviste algo a la comunidad. Que, que ellos nos dan más a nosotros que lo que le damos nosotros a ellos. Así que el cumpleaños los hacen ellos. Todos los chicos se vienen a anotar a los centros comunitarios y dicen cuántos invitados van a traer y traen a su familia, a sus amigos de la escuela. Así que más o menos 20 chicos traen cada uno. Y de esta experiencia, eh, a vos como integrante de la JITE, ¿qué te parece? Mira, este es el segundo año en el que hago cumple fiesta, Es el programa que más me gusta de inclusión juvenil. Este, yo empecé siendo una alumna de Ajite y ahora terminé siendo animadora de los cumpleaños con los mismos chicos con los que vienen a Ajite. Este, vienen a entrenar a Agite Ajite y después venimos y hacemos el cumpleaños acá. Es hermoso, no tiene palabras para explicar eso. Temática superhéroes. Y con la maquilladora que tenemos de superhéroes también cómo fue cómo cayó con los chicos esta propuesta la verdad que fue muy divertido porque se vistieron los chicos muchísimo estuvieron jugando con las capas con no sé con los maquillajes también hicimos juegos de superhéroes pero la verdad que muy divertido qué superhéroes vinieron los superhéroes que vinieron fueron Iron Man Capitán América dos inventadas recientemente y eh, la Mujer Maravilla ¿Qué son las dos inventadas recientemente? Lo que nosotros habíamos planteado, ser un poco más originales y hacer nosotros nuestro propio personaje. Eh, yo sería la dama de blanco y negro y ella sería la mujer hormiga azul. ¿Y qué poderes tienen estos superhéroes? El poder de la, de la hormiga atómica azul es poder comer todo lo dulce que encuentra. Es el poder de la hormiga. ¿Y el de la dama de blanco y negro? Es congelar todo. Lo que esté a su alcance. Bueno, ¿Y los chicos cómo lo tomaron? ¿Qué eligieron los chicos? Bueno, los chicos eh, usualmente se fueron más por el lado de lo más común, lo que es eh, Capitán América, Batman, el Hombre Araña. ¿Una Mujer Maravilla? Sí, tuvimos eh, Mujer Maravilla y tuvimos eh, Gatuela. ¿Ustedes como integrantes del de grupo de la HIT, de Inclusión, cómo viven este tipo de cosas? Para nosotros, genial, eh, la verdad que hacer este tipo de. De cosas, temáticas y cómo vamos llevando todo, nos parece que dentro de todo es bastante divertido. ¿Cómo pueden hacer los chicos para tener su cumple fiesta? Los chicos se deben acercar a los centros comunitarios y anotarse, dar sus datos y ahí le brindarán las fechas en las que pueden festejar su cumpleaños.